Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Ya son las nueve. Y pues bueno, es tiempo y me toca. Ya son las nueve. A ver, ¿qué? Algo se oye. Ok. ¿Qué se oye? 1, 2, 1, 2. Ok, no sé qué será, pero algo se oye. Que Dios les bendiga, bendiciones, bienvenidos. Yo soy su siervo Juan Pablo Hernández. Este es su programa Edifica Mi Casa. Ya son las nueve. Y pues bueno, me toca. Dios les bendiga, bendiciones. God bless everyone. Hey, it's 9 o'clock. It's 9:01, as a matter of fact. Y hoy estamos tratando cómo se interpreta la palabra de Dios. Hoy vamos a interpretar la palabra de Dios, vamos a seguir aprendiendo sobre la hermenéutica. Vamos a apagar un poco aquí la musiquita. La hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? Bueno, es el estudio de cómo saber cómo interpretar la palabra de Dios. We are going to learn how to interpret the word of God. We've been going through this class for a while now, and we're going to be talking about what is a type and how does God use this type, this word, this type, to express to us who he is, to explain to us who he is and what he's all about. Sabemos que Dios es el Todopoderoso y él se expresa de diferentes formas. Y vamos a ver qué es el tipo, qué es un tipo y cómo lo usa Dios, el Dios viviente, para comunicarse con nosotros. Se describe él a nosotros con figuras como un tipo. Eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Para empezar, ¿por qué estudiar la hermenéutica o cómo interpretar la palabra de Dios? ¿Por qué estudiarlo? Porque Dios nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, según la Reina Valera 1960, nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timothy chapter 2, verse 15 in the New American Standard Bible says, Be diligent to present yourself approved. Study to show yourself approved to God as a worker who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Sabemos que existe una posibilidad de usar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y no predicarla bien, correctamente, como se debe. Existe la posibilidad de no saber usar la palabra de verdad y por lo cual pues acarrearnos condenación, a un castigo. Porque debemos de saber estudiar bien la palabra de Dios, debemos ir a un instituto bíblico. Dios aquí nos dice, procura con diligencia. Aquí la palabra diligencia quiere decir, procura estudiar con diligencia, examinar, escudriñar, investigar, remover todo lo que se pueda para que aprendas bien cuál es la palabra de Dios y cómo se debe de usar. En 2 de Timoteo nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad delante de Dios. We have a great responsibility before the Lord. When he says in 2 Timothy chapter 2, verse 15, be diligent. This word diligent means make sure that you do everything possible, everything within your power to examine the word of God, to investigate the word of God, to remove and move things around, to really get in deep with the word of God, because you have to show yourself approved before the Lord, and you need to show yourself without any shame. And to do that, you have to accurately handle the word of truth. So you could be preaching, but you could be preaching in the wrong way, or preaching the wrong thing, or preaching something that the word of God does not say. Podríamos estar predicando algo que la palabra de Dios no dice. Entonces, por esto estudiamos la hermenéutica. Y ya estamos en clase número 10 y estamos tratando qué es un tipo. What is a type? Entonces sabemos que es una figura. La definición de tipos o de un tipo es una ilustración divinamente preparada de verdaderas bíblicas. Por lo tanto, tipos no son
coincidencias. Hay tres clases de tipos. Puede ser una persona, una cosa o un evento. Y lo vamos a estar tratando más, con más sencillez y claridad como vamos con los ejemplos. Y es donde yo pienso que hasta yo aprendo mejor. Pero lo que queremos decir es que Dios nos habla con tipos. O sea, es como una figura, un tipo. En el Antiguo Testamento la mayoría del tiempo va a ser, el tipo va a ser en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. El tipo es un hecho de una persona o un objeto que representa alguien o algo que aparecerá en el futuro. A type is an act of a person, something that a person did, or an object that represents someone or something that appears or will appear in the future. Estas figuras son sombras de los bienes venideros y solo aparecen en el Antiguo Testamento. These figures are shadows of the good things that will come and only appear in the Old Testament. Es decir, un tipo usualmente va a ser dado en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Siempre va a ser en el Antiguo Testamento el tipo y se va a realizar ese tipo en el futuro. Vamos a ver los ejemplos para entender con más claridad de qué es lo que estamos tratando de decir. Porque Dios se comunica de una manera maravillosa y nos lo dice de muchas formas y muchas veces nos lo dice, repetidas veces, para que lo entendamos con toda la claridad del mundo. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo es un fariseo, un líder religioso. There was a man, a religious man, a Pharisee, by the name of Nicodemus. Y Nicodemo vino al Señor Jesucristo una noche cuando el Señor Jesucristo anduvo haciendo su ministerio sobre la tierra. Y Nicodemo vino a hacerle varias preguntas al Señor Jesucristo. Entre esta plática, Nicodemo, el Señor Jesucristo, Nicodemo le hizo una pregunta. Dice, ¿cómo puedes nacer de nuevo? Y todos, pues bueno, cada cristiano sabe que debemos de nacer de nuevo en el Espíritu. Pero más adelante le dice el Señor Jesucristo, y como Moisés, dice aquí en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, en la Reina Valera 1960, el Señor Jesucristo dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí le dice que hay una serpiente en el desierto que Moisés levantó. ¿De qué está hablando? Pues le dice a Timoteo, este es un tipo. Y ahorita lo vamos a ver más claro. Vamos a leerlo en inglés. Let's read it in English. So, there was this guy, Nicodemus, right? This Pharisee. And Jesus Christ spoke to him. And in the book of John, chapter 3, verse 14 and 15, he says, Jesus Christ is explaining further truths. And he says, and just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up. 15, so that everyone who believes will have eternal life in him. Jesus Christ was talking about himself. He was saying, the Son of Man must be lifted. Le dijo, tendré que morir. Tendrá que ser muerto, pero resucitaré. Y le está diciendo, así como la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Después será levantado, o sea, resucitado. Pero hay un tipo, y el tipo lo vemos en la historia de Moisés. Por eso dice que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ese es el tipo. ¿De qué está hablando? Bueno, si estudiamos un poco más el Antiguo Testamento, como les digo, en el Antiguo Testamento es donde se da el tipo. El Señor Jesucristo usa este tipo para explicar quién es Él, quién es el Señor Jesucristo. And so Jesus Christ is explaining through this type of the Old Testament who He is to Nicodemus. He's explaining to Nicodemus, this is who I am. I have to be risen. I have to be lifted. And we read the story in the book of Numbers, chapter 21, verses 4 and on. Vamos a leer Números, capítulo 21, versículo 4 en adelante.
para ver de qué se trata este tipo. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5, y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Continuamos leyendo del 7 al 9, dice, el 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por hablar, haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, ok, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, o sea, a la serpiente, vivirá. 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, nuevamente vemos este es un tipo de quién iba a ser, o quién fue para nosotros, y quién es para todos nosotros aún, el Cristo Jesús, quien nos salva, quien tendremos vida eterna a través de Él. ¿Cómo sabemos esto? Porque así como fue, nos dice, nuevamente, Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, y aquí en el contexto, el versículo 15 es donde está la clave, cuando dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El pueblo de Israel, cuando hablaron contra Moisés, les dice Moisés, vean la serpiente, y cuando vean la serpiente y crean que van a ser salvos, que van a vivir. Entonces nomás tenían que vivir la serpiente, ver la serpiente. Entonces, de la misma manera, tenemos que ver al Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, el sacrificio que Él hizo en la cruz, y así seremos salvos. Es un tipo que se realizó en Moisés, es el tipo, y se realizó en Cristo Jesús. Por eso dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice nuevamente, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la levantó la serpiente de bronce, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, levantado después de que sea sacrificado en la cruz cuando muera. Let's read it in English. Numbers chapter 21, verse 4 through 6. And I'm going to take off my sweater here because it is getting hot in here. Okay. Numbers chapter 21, verse 4 through 6 in the New American Standard Bible says, Then they set out from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around to the land of Edom. This is the people of Israel after they came out of Egypt. So the people spoke against God and Moses, and they said, why have you brought us out from Egypt to die in the wilderness, in the desert? For there is no food and no water, and we are disgusted with this miserable food. Verse 6, then the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people so that many people of Israel died. We continue to read verse 7 through 9. Verse 7, so the people came to Moses and said, we have sinned because we have spoken against the Lord and against you, Moses. Intercede, pray for us. Pray to the Lord that he will remove the serpents from us. And Moses interceded, he prayed for the people. Verse 8, then the Lord said to Moses, make a fiery serpent and put it on a flagpole. And it shall come about that everyone who is bitten and looks at it, at this bronze serpent on a pole, will live. Verse 9, so Moses made a bronze serpent and put it on a flagpole,
And it came about that if a serpent bit someone and he looked at the bronze serpent, he lived. So there is your type. So when Moses is talking, when Jesus is talking about just like that serpent that Moses put up on a flagpole, just as looking at that serpent, you are saved, or were saved, or Israel was saved. That's the same thing that's got to happen to me, Nicodemus. I, Jesus Christ, must die and then be lifted up again, so that when people see what I've done and believe, they will be saved. So again, this is a type. Este es un tipo. Y el tipo en el Antiguo Testamento va a ser realizado o usado, manifestado de una manera mayor en el Nuevo Testamento. And we're going to see the manifestation or the realization of a type in the New Testament. So normally a type is going to be in the Old Testament. Vamos al ejemplo número dos. En otra ocasión se refiere Cristo al conocido acontecimiento con Jonás como tipo, prefigurado su sepultura y resurrección. So, otro tipo que vemos es el de Jonás. No sé si ustedes conozcan la historia, permítanme. Perdón. Entonces, Jonás es un profeta que Dios manda a Nínive, pero se niega a ir, no quiere ir a Nínive. Entonces, se monta en un barco, en una nave, y Jonás, de cierta manera, termina siendo tirado al mar, donde una ballena o un pez muy grande se lo come, se lo traga. Y se pasa 3 días y 3 noches dentro del vientre de este pez. So we know that Jonah, the story of Jonah, is another occasion where Christ refers to the well-known event that Jonah, he spent 3 days in the stomach of a fish, a huge fish. And this is a type. Jonah is a type of the burial and resurrection of Jesus Christ. So the type, Jonah is the type. When he spent those 3 days and 3 nights in the fish, that is a type. So let's read the verse. Let's see where we're at. Y nos dice en Jonás, capítulo 1, versículo 17, en la Reina Valera 1960, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. And so Jonah, chapter 1, verse 17 in the New American Standard Bible, this is the Old Testament, says like this, and the Lord designated a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the stomach of the fish for 3 days and 3 nights. Entonces, este es un tipo de el Señor Jesucristo, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es un tipo. O sea, que hay puntos similares. Es una figura, un tipo, algo que representa lo que sucederá en el futuro. Y lo que sucedió en el futuro es que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y después, 3 días después, resucitó. Y el Señor Jesucristo dijo esto en Mateo capítulo 12, versículo 40, en la Reina Valera 1960. Dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, refiriendo a él mismo, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor Jesucristo profetizó que él iba a resucitar, hablando en tipos, en figuras. Este es el tipo de Jonás, que así por eso dice, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra, por 3 días y 3 noches. Again, we see that Jesus Christ was buried and resurrected. 3 days later, he resurrected, and he himself predicted this, prophesied this, in Matthew chapter 12, verse 40. In the New American Standard Bible, he said this, for just as Jonah was in the stomach of the sea monster for 3 days and 3 nights,
So will the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and three nights. So we see that this was a type. This is a type. And he clearly says it here. And so this one's the clearest one that we can find, where Jesus Christ resurrected 3 days later and came out of the stomach or of the heart of the earth, in the same way Jonah came out of the stomach of the great sea monster. So vemos ese tipo, el tipo y la realización de ese tipo. We see the manifestation, how it became a reality in the life of Jesus Christ, and him himself said it the same way as the type. Pablo nos presenta al primer Adán como tipo, prefigurado el segundo Adán, Cristo Jesús, y asimismo el Cordero Pascual como tipo del Redentor. Paul represents us the first Adam as a type, prefiguring the second Adam, Christ Jesus. And the same way, Passover Lamb, the Passover Lamb of Moses, which is a type of our Jesus Christ, the Redeemer. No lo dice en Romanos, capítulo 5, versículo 14, dice, no obstante, o sea, no, sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés, la muerte, pues todos morían. No había salvación. Había remisión de pecado, pero todos estaban muriendo. No había resurrección. Okay. Pero el tipo de la resurrección vino llegando con Moisés, con la Pascua que fue sacrificada saliendo de Egipto. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, si el cual es figura del que había de venir. So, el pecado aún estaba allí, pero no fue hasta que no se realizó en Moisés que la Pascua, este corderito que mataron para tomar la sangre y ponerla sobre las casas de los hebreos en Egipto, para que no murieran ninguno de los primogénitos del pueblo de Israel. Y cuando ellos creyeron y se hizo el sacrificio del cordero, de los corderitos, y tomaron la sangre y lo pusieron sobre los postes de cada una de las casas de los hebreos, entonces ellos fueron salvos no eternamente necesariamente, pero fueron salvos de la muerte que se llevó a cabo sobre todos los primogénitos de los egipcios, porque el Señor les dijo, hagan esto y ustedes serán salvos, si ustedes creeren y lo hacen. Eso, este es un tipo de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él viene siendo ahora el cordero, el sacrificio de nuestros pecados, el sacrificio, el pago de nuestros pecados. So, es decir, la Pascua es la celebración de aquel que fue crucificado, sacrificado, de aquel sacrificio que, quien es Cristo Jesús, que fue como el cordero que en el tiempo de Moisés es tipo de quién iba a ser Cristo Jesús cientos de años después. And so we see that the lamb, the Passover lamb in Egypt, the one that was, murdered or killed, to grab the blood and put it over the posts of the bed, this is a type of who Jesus Christ would be. He became the sacrifice. He is our lamb. He is our Passover. And so the evil, the death passed over Egypt. And God said, every firstborn will die if they don't put that blood of the lamb on the doorposts of their houses. And he told the Hebrews to do this,
to kill a lamb, each one of the households, and put the blood over the doorposts of those houses, and they would be saved. Their families would be saved, and their firstborn would be saved. And we see that is exactly what they did, and they were saved, and they believed. And so they believed Moses, and they believed God, Jehovah, and they left and walked out with Moses after Pharaoh said, you know, okay, I'll let you go. So we see that Jesus Christ would later on become our Passover, and we would be saved. And when we believe what he did on the cross, that is his sacrifice, we believe him to be the sacrificial lamb, our sacrificial lamb, our Passover. He is the lamb type of Moses becomes our reality. And so here we see again that there is a type. El tipo es el cordero y el Señor Jesucristo es la realización. O sea, cuando ya se llevó a cabo. El tipo era para darnos a entender lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en el futuro. O sea, él se iba a sacrificar a él mismo por nosotros. Y si lo hizo, entonces nosotros somos salvos y le debemos todo a él. Entonces es un tipo, el cordero es un tipo. En el Antiguo Testamento lo que sucedió con Moisés, ese es un tipo. What happened with Moses, the lamb that happened with Moses, that is a type. That happened in the Old Testament too. And this was God's way of saying, look, what we're doing now, what you guys are seeing, whatever you guys are living right now, this thing that I tell you to do is the same thing that my son will be for you in the future. Y serán salvos. Vemos también 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, en la Reina Valera 1960, dijo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí está. El tipo se realizó en Cristo Jesús. La Pascua es el tipo y Cristo Jesús viene siendo la realización de ese tipo. Nuevamente es una figura que se llama por nombre tipo y el tipo es la Pascua. Y el Señor Jesucristo hizo lo que le hicieron o lo que le hicieron al corderito. Okay, so 1 Corinthians chapter 5, verse 7 in the New American Standard Bible says, clean out the old leaven so that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened. For Christ, our Passover, also has been sacrificed. So here we see how it manifested into reality that Jesus Christ is our Passover. In 1 Corinthians chapter 5, verse 7, Paul says it real clearly. Again, we see the type, which is the Passover, and Jesus Christ, who did the same thing that happened to the lamb in Moses, is the same thing that happened with Christ in the future. So he is our Passover lamb. Again, this picture kind of tells you what exactly that is. Entonces vamos al ejemplo número 4 y a ver si podemos tener un poquito más de tiempo con este, porque este se pone un poquito más. En este cuarto ejemplo hay 3 diferentes ejemplos. Entonces vamos a ir uno por uno y vamos a verlos detalladamente, porque lo vamos a tener que ver en Hebreos. Entonces, vamos aquí a Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 14, en la Reina Valera 1960. Vamos a leerlo en español y luego lo leemos en inglés. Y la palabra nos dice así, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, pero el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de los de machos cabríos ni de los becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos,
santifican para la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Cómo cuánto más nos limpiará de vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? O sea, aquí se está haciendo una comparación. Lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento y entraban en el tabernáculo, que viene siendo el, a ver, por aquí tengo una foto, quiero darles una foto. Dentro del templo de Dios, los sumos sacerdotes entraban y sacrificaban, y llevaban las cenizas y las ponían dentro, y esta era parte del ritual que se hacía dentro del templo para la remisión de los pecados en el Antiguo Testamento. Okay. Pero ahora dice Dios, ya el Señor Jesucristo está en el cielo y Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, Él es el sumo sacerdote de nosotros, y Él entra en el cielo y se ofrece a Él mismo como nuestro nuestro cordero, él paga por nuestros pecados. Y lo podemos ver, si es que lo encuentro, porque me tardé. Cuando Él entra en el santuario en el cielo y Él ofrece, se ofrece Él mismo, en el cielo el tabernáculo viene siendo tipo, el tabernáculo, el templo, el que tenían en el desierto es como un... Vamos a ver si lo tengo por aquí. Quiero darles una idea muy, muy clara. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. No, no es este. Los sumos sacerdotes se vestían así, con ropas de gala. Y entraban al templo y ofrecían el sacrificio y eran perdonados. Pero el Señor Jesucristo viene siendo nuestro sumo sacerdote. Y ahora Él entra en el cielo y Él hace la remisión de nuestros pecados. Él ofrece para que seamos salvos nosotros y se perdonen nuestros pecados. Entonces, se están comparando dos cosas en este texto bíblico. El tipo viene siendo el sumo sacerdote de terrenal que los representa a los griegos. Bueno, ese tipo es un tipo de quien sería y va a ser y es, ya es el Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos otro medio para nosotros poder hablar con Dios mismo, porque, pues una, pues el Señor Jesucristo es Dios, y número dos, Él es también el sumo sacerdote. Y usted y yo, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, somos sacerdotes. Dice la palabra que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Aún no recibimos la corona, aún no estamos reinando con Él, pero ya somos sacerdotes, porque así nosotros no necesitamos un sacerdote o un padrecito, o como le quieran llamar en la Iglesia Católica, no necesitamos ni siquiera un pastor. Nosotros podemos orar directamente con Dios. Nos podemos hincar y podemos orar a Él, porque Dios nos ve como sacerdotes ya.
Porque el Señor Jesucristo nos lavó con su sangre espiritualmente. Cuando Él se ofreció al Dios viviente, a Dios Padre, nosotros fuimos lavados cuando creímos en el Señor Jesucristo. Ese, el sumo sacerdote real, el tipo es el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, ellos eran el sumo sacerdote, era el tipo de quien el Señor Jesucristo vino a ser después. Una. Número dos, el sacrificio. Ese es otro tipo. Now we see another type where it's the sacrifice, right? First is the high priest. And so the high priest is the Old Testament Pharisees and scribes. These high priests back then, they represent or are a type of who Jesus Christ would later be in the New Testament. Because after he died and was resurrected, he went and he sat at the right hand of Jesus, of God the Father. This makes him the high priest, our high priest. And he intercedes for us. Y así como intercedió Moisés por el pueblo cuando hablaron contra él y pecaron contra él y Dios, y Moisés intercedió, se puso a orar por ellos para que Dios los perdonara, así el Señor Jesucristo allá está en el cielo y Él intercede por nosotros, se dice la palabra del Señor en Hebreos también. Pero aquí lo vemos también como nuestro sumo sacerdote. Ahora el sacrificio, dice, por eso dice, y no por sangre de machos cabríos, o sea, de animales, de becerros, sino por su sangre, por la sangre propia del Señor Jesucristo. Ahí es donde Él actúa como nuestro sacrificio. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, allá arriba en el cielo, y obtuvo eterna redención. Ese acto es la realización del tipo de todos los tipos que estaba, el tipo que es el sacrificio por nuestros pecados, pero en el Antiguo Testamento. O sea, todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento por los sumos sacerdotes, todo eso fue un tipo nada más para lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Porque es tan importante lo que Él hizo, que pagó el precio por nuestros pecados. Pagó el precio por nuestros pecados, una, y dos, nos cubrió con su sangre, que nos que quiere también, eso es simbólico para decir que nos justificó delante de Dios Padre. Es decir, que el Dios Padre ya no nos ve como pecadores, nos ve como si estuviera viendo a su propio hijo, y si somos sus hijos, pero por eso dice que somos hijos adoptivos, pero nos ve como Él ve al Señor Jesucristo, así nos ve Dios Padre, porque fuimos rociados con la santa, eterna sangre del Señor Jesucristo, la que tiene el poder. Y esa es simbólico, pero a la misma vez es literal, es algo espiritual. What happened? Okay. Entonces el Señor Jesucristo viene siendo el sacrificio, y también viene siendo el santuario del Antiguo Testamento, viene siendo un tipo del templo que está en el cielo, donde está el Dios Padre viviente. The sanctuary of the temple, prefigured in the Old Testament, is a type of heaven's temple, because there's also a temple in heaven. And so we see that entonces vemos que there is a temple in heaven, and the temples that was down here, that is just a type for who Jesus Christ is, what the temple is, and we see that happening. Perfect. Okay. Just want to make sure we're good. Okay. Entonces, vamos a ver, hay algunas cosas que no debemos debemos de entender o saber en cuanto hablamos de los tipos, porque hay muchos abusos en la interpretación de los tipos,
del Antiguo Testamento. There are many abuses, or many abuses have been committed in the interpretation of many of these types of the Old Testament. Entonces, hay varias advertencias. So there's a couple of warnings that we need to look. For example, accept as type what is accepted only in the New Testament. Nada más vamos a aceptar como tipo lo que el Nuevo Testamento dice que es tipo. Y como lo acabamos de leer, el Nuevo Testamento no lo confirma. Por ejemplo, cuando leemos aquí donde dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, le dice en Juan capítulo 3, versículo 14, le dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí se confirma en el Nuevo Testamento el tipo que fue en el Antiguo Testamento. Y solo cuando esto sucede es cuando lo debemos de creer. Okay? We only believe what the New Testament verifies as a type. For example, in John chapter 3, verse 14, when Jesus Christ says, and just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. So here we see a confirmation of what was a type in the Old Testament and how it became a reality in the New Testament. But this is only found out when we read the New Testament. In other words, you can get any type from anywhere, but if it's not going to be manifested, or if the New Testament does not say that this is a type of sorts or a figure, a symbol of some sort, then we can't interpret it that way, because that is a false interpretation, and that's a no-no, ¿verdad? Entonces, cuando el Nuevo Testamento no lo confirma que es un tipo, no debemos de tomarlo como un tipo, porque ahí estaríamos nosotros fallando, malinterpretando lo que la palabra de Dios nos dice. Ok, número dos, recuérdese que el tipo es inferior, es menos que la realidad que se lleva a, que la realidad que en que se va a manifestar el tipo. Por ejemplo, lo que sucedió en el tiempo de Moisés, que es un tipo, en la serpiente de bronce no es más importante que el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo lo puedo explicar un poquito más con claridad? Ok, aquí lo vemos en esta foto. Déjeme quitar esto. Y así, ándale, ahora sí, ya puede ver. El Moisés tiene levantado un poste. En el poste está la serpiente de bronce. Se estaba muriendo la gente y miran hacia la serpiente de bronce y son salvos, viven. ¿Okay? El Señor Jesucristo vino a ser como la serpiente del bronce. ¿Okay? Él también está en un poste, también está en la cruz de madera. Y es un tipo, no tiene que ser exactamente una cruz, el poste de Moisés, ¿verdad? Pero sí lo vemos como un tipo, vino y se realizó. El mismo Señor Jesucristo dijo, así igual el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Entonces, el símbolo este de la serpiente en la cruz, no sé si ustedes lo conocen, es de la medicina. Se usa mucho en los médicos. Es como un símbolo de medicina, un símbolo de salvación sobre la medicina. Y ellos lo utilizan mucho en los médicos, los doctores, los hospitales. Bueno, ellos siguen usando el símbolo, pero muchos de ellos no creen en el Señor Jesucristo. Así que le dan más importancia al símbolo de la serpiente en la cruz que el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Okay? Y eso es lo que estamos diciendo aquí. Cuando nosotros tomamos el tipo más importante que la realización, en este caso el Cristo Jesús, entonces ya fallamos nosotros en malinterpretamos la palabra de Dios de esa manera. Porque Dios está diciendo, así como ves la serpiente, así como en Moisés se vio la serpiente, y viendo la serpiente fuiste salvo, o sea, viviste, después de que pecaste, después de ser pecador, bueno, es lo mismo el Señor Jesucristo, pero Él es mayor. Es mayor lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Es un tipo. El tipo solo es para que usted entienda lo que el Señor Jesucristo hizo o va a hacer. En este caso lo hizo ya. Un tipo no es para
para enseñar cosas nuevas, sino para enseñarte lo que vino a cumplirse en la vida del Señor Jesucristo y lo que Él representa para nosotros. So we see, we got to remember that the type is inferior to its corresponding reality, that therefore all the details of the type do not apply to the reality. Todos los detalles del tipo no tienen aplicación, no necesariamente tienen que ser igual. Por este caso, el Señor Jesucristo no era de bronce. Okay? So, no todos los detalles del tipo se van a aplicar a la realidad. En este caso, simplemente ves y eres salvo con creer que lo que estás viendo te va a salvar. Bueno, lo mismo acá es el Señor Jesucristo. Cuando tú pones tu mirada en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nuestros pecados, cuando tú crees y con creer lo miras, entonces tú ya eres salvo. Y ese es el punto, ese es donde se hace realidad el tipo. Entonces no podemos tomar el tipo y decir el tipo es más importante que la realidad. La realidad es lo importante en este y en todos los casos. Por eso es un tipo, una figura. Es una manera más de explicar quién es el Señor Jesucristo y qué hizo Él en la cruz. Okay. Vamos a ver otro punto también de advertencia. This is another warning here. Téngase presente que a veces un tipo puede prefigurar cosas distintas. Es decir, un tipo puede ser muchos diferentes, puede representar muchas realidades en un tipo. Okay, ahorita lo vemos. Keep in mind that sometimes one type can foreshadow different things. One type can foreshadow many different things. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, esa es muy buena pregunta. Y hasta yo estaría dispuesto a contestarla si supiera exactamente de lo que estoy diciendo. No, es cierto. Miren. Por ejemplo, vamos a ver si vemos aquí, por ejemplo, vemos aquí otros tipos de ejemplos. El faraón en egipcio se ve como Satanás. Lo podemos ver, el tipo faraón es un tipo de Satanás. Pero faraón también es un tipo del anticristo. ¿Vemos? Okay, we see it. The Pharaoh in Egypt, el faraón de Egipto, viene siendo un tipo del anticristo, un rebelde, un gobernador que reinó y reinó rudo y que perseguía o maltrataba a la gente hebrea, la gente de Dios, el pueblo de Dios, en ese clase de tipo, y era muy rudo y su corazón muy 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 enaltecido, muy creído, muy así. Bueno, Satanás lo mismo. Lo que lo hizo caer es que era muy creído y él decía yo. Bueno, es un tipo. Faraón de Egipto viene siendo un tipo de Satanás, como viene siendo un tipo de anticristo, como viene siendo un tipo de todo tirano, todo gobernador que se endurece, todo endurecido. Toda persona que se endurece, tú puedes decir, oh, parece el faraón de Egipto. Entonces, un tipo puede ser para muchos o muchas diferentes, se puede aplicar de muchas diferentes personas, no nada más de una. Okay, so there's many different things. A pharaoh could be a type of an antichrist. It can also be a type of Satan. It can also be a type of someone who has a hardened heart, because this was obviously what was affecting the pharaoh. And the last warning that we got. Vamos al último, la última advertencia. Los tipos, como las demás figuras, no nos fueron dadas para servir de base, de fundamento de las doctrinas cristianas, sino para confirmarnos en la fe y para ilustrar y presentar las doctrinas vivas a la mente. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, quiere decir, el tipo es una figura, es una manera más que Dios usa para explicarnos como en detalle, con visualización, con imágenes, quién es Cristo, quién es Dios,
¿Qué vino a hacer Dios en la tierra? ¿Quién es Dios? ¿Y qué es lo que Él va a hacer? Todo lo que Dios nos quiere decir, a veces va a usar tipos. Y no debemos de usar los tipos como si fuesen una enseñanza. Por ejemplo, aquí no vamos a decir, no, pues entonces quiere decir que la serpiente es buena. ¿Que no era la serpiente mala en el jardín de Edén? Wasn't the serpent Satan in the Garden of Eden? Then how can the serpent represent Jesus now? Okay, por eso decimos que el tipo, no debemos de tomar el tipo como si fuese una enseñanza que debemos de creer como algo nuevo. Simplemente es una ilustración, es una visualización, un evento que se llevó a cabo y Dios nos dice, así como fue fulano, así seré yo. Okay. Es nada más para explicar un poquito más en detalle lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Es para explicar un poco más, no para dar algo de origen, okay. No para dar una nueva enseñanza. Okay. Siempre se usa para apoyarse, no se usa para decir, hay que creer que todas las serpientes que son de bronce nos van a salvar si las vemos y las ponemos en un poste en todas las iglesias. Okay, esta ya es una creencia que estamos creando nosotros de lo que es un tipo y lo que es en la historia de Moisés en Números. Y eso no es lo que estamos diciendo, es exactamente la advertencia que debemos de hacer, de que no se hace eso, sino que el tipo se usa para ayudarnos a explicar con más detalle qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados y explicar un poquito más en detalle con ese, como diciendo, así como fue, así será esto. Entonces, let's see, the types, like other figures, were not given to us to serve as the basis and foundation of Christian doctrine, but to confirm us in the faith and to illustrate, to show us, to present the living doctrines to the mind. So it's to help us understand more clearly doctrine that we already have. In this case, what Jesus Christ did for us on the cross. So the serpent, the bronze serpent, is going to explain to us a little bit more in detail who Jesus Christ is, how we should see him and what he did on the cross. That we should believe that what he did on the cross is what's important. Es decir, la serpiente en bronce, de bronce que está en el poste, nos da a entender de que debemos de creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y creyendo eso, exactamente eso, nos hace salvos. Es exactamente el punto ahí, ¿okay? No es que la serpiente era de bronce, simplemente fue algo que Dios usó, no todos los detalles se aplican. Lo que se aplica es que ellos creían que la serpiente esa que estaban viendo ellos los iba a salvar, y por eso era importante, por eso se usa como un ejemplo de lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero aún lo que hizo el Señor Jesucristo es más grande y mucho más importante, porque es donde se llevó a cabo la realidad de ese tipo, es donde se realizó. Y es donde vemos también que el Señor Jesucristo hizo un acto de amor. Entonces, la realidad es más grande y debemos de tomar la realidad más a pecho y conocer que esa es la doctrina, la verdadera enseñanza que debemos de tomar nosotros, okay, no el tipo. And so we have to understand that it's a type, and a type is just additional information to give more clarity to the teaching that we already know. In this case, the teaching that Jesus Christ, believing that Jesus Christ is the Son of God and he died and paid for our sins on the cross, what he did, that makes us saved. That makes us saved. Not believing anything else other than that. And so it gives more clarity. A type gives more clarity. And you just gotta look at it like that. Lo digo porque sí ha habido muchos abusos.
Y si no lo explicamos bien, de que el tipo no se usa para crear nuevas enseñanzas, es simplemente así como fue, así será. O sea, ese es un, es una, le agregamos un poquito más de claridad con dar un ejemplo como ese. Así como, por eso dijo el Señor Jesucristo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, se usa como un ejemplo, no se usa para enseñar nuevas doctrinas. Muchos abusos que han, se han hecho de esta manera y pues bueno, eso desvía a la gente, al pueblo de Dios. Y pues los que están enseñando eso es incorrecto. Por eso es muy importante estudiar esta clase, porque nos tendremos que presentar ante Dios. Y si nos presentamos y usamos mal la palabra, vamos a estar avergonzados, como dice aquí. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. So this is why God says that it's very important that we be diligent to present ourselves approved to God as a worker who does not need to be ashamed, because we're accurately handling the word of truth. He tells us this in 2 Timothy chapter 2, verse 15. It's very important that we understand this, because we could be teaching the wrong things, and this could affect a lot of lives. A type is not more important than what later on becomes a reality. Es decir, es un par. Un tipo es un par. Es el tipo y luego la realización. Pues puede decir, el faraón es un tipo del anticristo. Es un tipo del anticristo, pero no es el anticristo. El anticristo se va a realizar luego. El anticristo es otra persona que se va a levantar y va a tener mucho parecido al faraón de Egipto, pero no es el faraón de Egipto. El faraón de Egipto ya murió y no está en el infierno, y ese no va a salir. ¿Okay? Y digo nada más porque murió en pecado, y estamos seguros de eso, porque dice la palabra que pues vino en las olas y hundió a todo mundo, ¿verdad? A todos los egipcios, a todo el ejército. No tuvo tiempo para arrepentirse, ¿verdad? Entonces sabemos que, o sea, eso es claro, eso lo podemos decir, porque sí es cierto. Pero es un tipo, faraón es un tipo, no es el anticristo, es un tipo del anticristo. Entonces ya entendimos, es un par. La realidad después tendrá que venir de un tipo, y es un par que vienen juntos. A type has a pair with the reality. So when we say the Egyptian pharaoh is a type of an antichrist, we're not saying he's the antichrist, we're saying he's a type of the antichrist, which means the antichrist will later show up. The reality of the antichrist will later be seen, and a lot of what the way that Pharaoh was will be seen in the real antichrist. But it doesn't mean that Pharaoh will revive or be resuscitated or will live again and become the Antichrist. It doesn't mean that, see? Oh, it's just a type is to give you an idea of who or what the reality will be. And that's how you got to look at it. I hope I've explained it correctly, because it's, even I get confused. So, que Dios me los bendiga. Yo soy su siervo Juan Pablo Hernández, Ya son las 9:59 minutos. Y pues bueno, tuve unas fallas ahí con Facebook Live. Las personas que nos están viendo a través de YouTube, pues que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Quiero mandar un saludo cordial para nuestro pastor Valdemar Quintero. Él hace posible que podamos estar aquí a través de radioabundancia.gimdo.com. Un saludo cordial para pastor Efraín Mayorga. Él hace posible que podamos estar en 94.7 FM Osana Radio Reynosa. Y un saludo cordial para nuestro pastor Armando Sandoval, su esposa Ángeles. Ellos hacen posible también que podamos estar aquí a través de 105.1 FM Radio Propósito de Dios. Entonces, muchas gracias. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Yo soy su siervo Juan Pablo Hernández. Este es su programa Edifica mi Casa. Que sean benditos.